hola bienvenidos al canal de Gaudium Vita soy Ariadna y hoy vamos a hacer una secuencia basada en el reto Flow to Splits del que Ainania y yo fuimos special guest y esta secuencia tiene como objetivo llegar a la postura de Hanuman Hanumanasana empezamos <music> Para esta práctica nos vamos a tomar las cosas con mucha calma, va a ser una práctica donde vamos a estar más tiempo en las posturas en lugar de movernos deprisa. Va a ser una práctica tranquila. Vamos a empezar en la postura de Uttanasana, flexión hacia adelante, separa los pies a la altura de las caderas y desde aquí inhala abriendo pecho. Y al exhalar, flexionate desde las caderas bajando hacia adelante, deja caer los brazos y respira, mantén una pequeña flexión en las rodillas y trabaja con tu respiración para ir un poco más allá cada vez que inhales. Sube un poco, arda utanasana y cada vez que exhales baja, utanasana. Inhala, arda utanasana. Mira hacia adelante, exhala utanasana. Inhala, arda utanasana. Puedes llevar las manos a las espinillas si te es más cómodo. Exhala, baja. Inhala, arda, utanasana, exhala, baja otra vez. Y poco a poco ve encontrando tu postura, aquella donde te sientes cómodo. Puedes llevar las manos delante tuyo, a la altura de los pies, o puedes cogerte por detrás, usando la fuerza de tus brazos para ir un poquito más hacia abajo. Cierra los ojos y siente tu respiración. Siente cómo llenas los pulmones de aire y ese aire se va directo hacia la parte posterior de las piernas. Esta parte es donde deberías sentir el estiramiento. Preocúpate menos de cómo se ve la postura, de cómo debería ser. Y preocúpate de cómo la sientes tú en tu cuerpo hoy. ¿Dónde la notas? ¿Dónde está la tensión? Inhala hasta arda Uttanasana. Exhala, manos a las caderas. Inhala para subir hasta arriba. Para la siguiente postura puedes usar... Una, un cinturón de yoga. Nos vamos a colocar con los pies juntos, levantando todos los deditos de los pies y después dejándolos en la esterilla uno a uno. Desde aquí lleva la mano a la cadera izquierda, fuerza en la pierna izquierda y empieza a levantar la pierna derecha. Puedes llevar la mano a la rodilla, el dedo índice y anular. Al dedo gordo del pie, puedes quedarte aquí o elevar la pierna alargándola delante tuyo. Si tienes un cinturón o también puedes usar una bufanda, los puedes usar para esta postura. Sobre todo aquí, preocúpate de que los hombros no se vayan hacia adelante y hacia las orejas, sino abre pecho y Aleja los hombros de las orejas. Esta postura va muy bien para liberar tensión de los isquiotibiales. Y también se puede hacer estirado en la esterilla. Exhala para bajar. Colocamos otra vez los deditos de los pies. Fuerza en la pierna derecha esta vez. Y podemos volver a usar la cuerda si la tienes. Inhala y eleva la pierna delante de ti. Intenta abrir el pecho, crear espacio. Más que colapsar. Abrimos y creamos espacio. Trabajamos con nuestra respiración. Y exhala. Abajo. Vamos a dejar el cinturón de yoga a un lado. Nos vamos al inicio de la esterilla y desde aquí llevamos la pierna derecha hacia detrás. Las caderas siguen mirando hacia adelante. Los deditos de los pies también van dirigidos hacia adelante. Desde aquí puedes cogerte los hombros o plegaria inversa. Inhala para abrir el pecho, mirar hacia arriba y al exhalar ve bajando desde la cadera encontrando Parsvottanasana. Puedes llevar las manos al suelo o dejarlas donde estaban. Una vez llegues a la postura, respira profundo. dejando que la respiración sea la que te marque el ritmo de tu apertura de caderas y de tus estiramientos isquiotibiales. Relaja el cuello, deja ir de la postura. Quizás estás arqueando un poco la espalda, no importa, simplemente siente, siente el estiramiento en la pierna izquierda. Intenta que las caderas no se abran hacia un lado, sino llévalas hacia el centro. Respira abriendo pecho, relajando los hombros, alejando la clavícula de ti. No hay tensión. Simplemente estás y respiras. Una respiración más al exhalar, manos a las caderas, inhala para subir y exhala. Vuelve al inicio de tu mat. Lleva el pie izquierdo hacia detrás, 45 grados en, la, en el pie de atrás. Las caderas miran hacia adelante. Llevamos las manos a los codos contrarios o Anjali Mudra en la espalda. Desde aquí inhala para abrir pecho. Y exhala, flexiona desde las caderas. En esta práctica cultivamos paciencia y conciencia, teniendo muy presente lo que nuestro cuerpo nos está contando en cada momento. Deja en los brazos y preocúpate de cómo se siente el estiramiento en el isquiotibial derecho. Quizás es un poco diferente del izquierdo, no importa. Recuerda mantener una microflexión en la rodilla delantera para evitar dañar los ligamentos. Y con la siguiente inhalación. Mira hacia adelante, exhala manos a las caderas e inhala para subir hasta arriba. Vamos al inicio de la esterilla. Los dedos gordos de los pies se juntan, talones ligeramente separados, activamos muslos, bajamos la pelvis, activamos abdomen, palmas hacia adelante, samastiti, postura de la montaña, postura poderosa que nos cuenta mucho sobre nuestra postura a la hora de andar. Cierra un segundo los ojos y visualiza, visualiza tu camino hasta dar el gran salto de Hanuman. Inhala, eleva los brazos hacia arriba, mira hacia arriba, exhala desde las caderas, manos a la tierra. Inhala, arda, utanasana, exhala, manos a la esterilla, pierna derecha hacia detrás y después la izquierda. Llevamos rodillas al suelo y bajamos pecho y barbilla. Inhala, hacia adelante y hacia arriba, postura de la cobra. Exhala, deditos de los pies tocan la esterilla. Abrimos bien los dedos de las manos y elevamos caderas, postura del perro, boca abajo. Llevando los talones hacia la tierra y usando las manos para llevar el peso hacia detrás, repartiéndolo uniformemente. Siente el estiramiento en la parte posterior de tus piernas. Lleva la pierna izquierda y con el pie izquierdo baja el talón, acentuando esa sensación en la pierna derecha. Vuelve al centro y lleva esta vez la pierna derecha por encima. Dedos del pie derecho baja en el talón izquierdo. Estiramiento en la parte posterior de la pierna. Exhala para volver al perro boca abajo. Dobla rodillas, mira hacia adelante y lleva la pierna izquierda y después la derecha. Encontrando una postura sentada, llevamos las dos rodillas hacia el lado izquierdo y nos levantamos. Vamos a hacer la postura del héroe, subta viradasana. Esta postura puede ser un poco molesta en las rodillas y por eso siempre tienes que escuchar a tu cuerpo. Bien, puedes usar recursos como bloques, mantas, lo que necesites. Yo creo que voy a usar un bloque y una manta para estar más cómoda en la postura. Voy a colocar la manta por encima del bloque. Nos colocamos de rodillas al inicio de la esterilla y con las manos separamos los gemelos hacia afuera. Nos sentamos encontrando el bloque. Y desde aquí vamos bajando, siendo muy conscientes de las sensaciones en las rodillas. En esta postura lo que queremos es abrir caderas, pero puede ser que las rodillas molesten. En el caso de que tus rodillas te estén diciendo para al descaso, porque son estructuras muy delicadas. Si estás bien aquí, puedes bajar hacia los antebrazos. Y si estás bien aquí puedes bajar hacia abajo, encontrando el bloque que protegerá tus lumbares. Cuando encuentres la postura del héroe, cierra los ojos y respiro. Esta postura también es muy buena para estirar la parte superior de las piernas. Con esta secuencia poco a poco vamos trayendo espacio al cuerpo para poder movernos en la postura de Hanuman. No importa si no la puedes hacer, da igual. ¿no? Ese espacio estará allí, disponible para ti, para la próxima vez que quieras probarlo. Ve preparándote para salir. Primero antebrazos, eleva y poco a poco lleva las manos a la esterilla. Y ves subiendo, encontrando la postura del niño como contrapostura. Y desde aquí llevas las rodillas, los pies a un lado y nos sentamos separando la manta y el bloque a un lado. Y quizás cogiendo la cuerda, el cinturón de yoga y teniéndolo cerca para la siguiente postura. Nos vamos a estirar boca abajo y vamos a traer las rodillas al cuerpo, haciendo círculos hacia afuera y hacia adentro. explorando la movilidad de tu cadera. La cadera es una de las articulaciones más móviles del cuerpo, juntamente con los hombros. Pero al estar sentados mucho tiempo perdemos un poco de movilidad. Muy bien, puedes ir parando y desde aquí vas a llevar las plantas de los pies hacia el cielo y cogerte los pies por fuera con las manos. Intentando que la parte inferior de la pierna quede perpendicular con el suelo, llevando los muslos hacia ti. Postura del bebé contento. Desde aquí puedes moverte hacia los lados. Deja ir no importa lo que piensen, simplemente está de la postura y siente el estiramiento. si tienes una cuerda disponible, la vamos a coger y vamos a rodear los pies con la cuerda más o menos a la altura de los, de los dedos y desde aquí con la cuerda lleva otra vez las piernas hacia ti, en un bebé contento donde no nos tenemos que preocupar de la acción de los brazos. Y poco a poco vamos a ir alargando una pierna, mientras la otra la mantenemos en el bebé contento y después la otra. Alargamos la izquierda y la derecha. La izquierda y la derecha. Y esto nos prepara para la siguiente postura: izquierda y derecha. Lleva las rodillas hacia la cadera, perdón, rodillas al pecho, y muévete hacia adelante y hacia detrás un par de veces, masajeando tu espalda. Dobla piernas y encuentra espacio. Y desde aquí vamos a empezar a abrir las piernas hacia los lados. Puedes sentarte en un bloque o puedes usar una pared detrás tuyo para alargar la espalda. Quédate aquí o empieza a bajar hacia adelante, cogiendo el dedo gordo de los pies. Inhala, abre pecho y exhala, baja, baja, baja. Inhala, abre, exhala, flexiona hacia adelante. Sintiendo el estiramiento en tus abductores, en la cara interna de los muslos, de las rodillas y de la parte de debajo de la pierna. Inhala, abre y exhala, baja hacia adelante. En un estiramiento muy profundo, llegando hasta la fascia, el tejido conectivo. Sobre todo, fijándote en tu rodilla. Nunca debes sentir dolor en la rodilla. Si sientes dolor debajo de la rodilla, entonces retrocede, escucha a tu cuerpo. Última respiración, inhala, sube, exhala, baja, y desde aquí ves subiendo poco a poco, dobla piernas, manos a la esterilla y encuentra la postura del perro boca abajo. Pierna derecha sube hacia arriba. Exhala, lleva la rodilla derecha a la muñeca derecha, encontrando la postura de la paloma. Con los deditos del pie izquierdo toca la esterilla y llevamos la pierna un poquito más hacia detrás, alineando caderas. Puedes llevar el pie más abierto, que esté en línea con tu rodilla, o más hacia ti. Tu cuerpo te lo dirá. Al inhalar, abre pecho, mira hacia adelante y al exhalar, flexiona desde la cadera, bajando hacia la tierra y haciendo una almohada con tus brazos, relajando la frente y simplemente dedicándote a respirar. Inhalando por la nariz y exhalando por la nariz. Ujjayi Pranayama. Respiración fuerte y consciente. Inhala. Exhala todo fuera. Lleva el aire, prana, la energía vital a la cadera, al glúteo. Ahí es donde deberías sentir el estiramiento. Una respiración más. Y poco a poco vamos subiendo. Deditos a la esterilla. Inhala, abre pecho. Exhala, flexión hacia adelante. Cabeza a la tierra. Inhala, sube. Mirada al cielo. Exhala, baja la tierra. Inhala, sube. Una vez más. Manos a la esterilla. Deditos del pie izquierdo. Toca la tierra. Y lleva el pie derecho entre tus manos. Rodilla izquierda al suelo, entrando en la postura de Anjaneyasana. Manos a las rodillas, presiona a tus muslos, sube el pecho hacia arriba. Sintiendo el estiramiento esta vez en el psoas, el flexor de cadera liberando tensión de las caderas donde tan comúnmente hay mucha tensión. Y desde aquí activa el abdomen, baja el sacro y con toda esta zona activa entonces baja un poquito más, acentuando el estiramiento, trabajando paso a paso con el cuerpo. Relaja hombros y siente, siente, siente. Lleva la mano izquierda hacia la esterilla y eleva el brazo derecho hacia arriba en una torsión de columna muy suave. Exhala, mano derecha hacia abajo y empieza a llevar tu peso hacia detrás. Alineando la rodilla izquierda con la cadera izquierda y llevando el talón hacia adelante para entrar en la postura de medio Hanumanasana. Cada vez que inhales, abre pecho y cada vez que exhales, baja un poquito más. Inhala, creando espacio en tu cuerpo y exhala, moviéndote en ese espacio que has creado. Inhala, sube, exhala, baja. Otra vez, deja de preocuparte por la forma. Quizás tu columna no es una línea recta, pero no importa. Importa cómo se siente en tu cuerpo. Importa lo que sientes, que sientas el estiramiento en la parte posterior de la pierna. Puedes quedarte aquí. Y este va a ser tu salto de hoy, o puedes intentar llevar el pie derecho un poquito más hacia adelante. Si tienes unos calcetines o una superficie deslizante, va a ser más sencillo. Y después, con los deditos del pie izquierdo, lleva la pierna un poquito más hacia detrás, entrando en tu expresión de Hanuman. Intentando que las caderas se alineen hacia adelante. La columna está hacia el cielo. No importa si llegas a la postura completa o no. Hoy has dado un gran salto y eso es lo que importa. Puedes quedarte aquí un poquito más o empezar a volver hacia el centro. Llevando la pierna derecha hacia detrás, abriendo bien los dedos, deditos tocan la esterilla. Elevamos caderas, perro boca abajo. Lleva bien el peso hacia las caderas, los tobillos hacia la tierra, relajando. Inhala pierna izquierda hacia arriba, exhala. Rodilla izquierda a la muñeca izquierda, el pie se abre hacia el lado, los deditos del pie derecho tocan la esterilla y llevan la pierna un poquito más hacia detrás. Inhala para abrir pecho, recuerda usar un bloque debajo de la cadera si lo necesitas y luego ve bajando. Antebrazos primero. respirando después podemos crear una almohada con nuestros brazos y bajar la frente respirando en esta postura aprendiendo a estar cómodo con lo incómodo y aprendiendo también a diferenciar la molestia del dolor en yoga nunca debemos sentir dolor, pero sí molestias. Estamos haciendo cambios en el cuerpo y eso se tiene que notar. Una respiración más. Deditos a estrella. Inhala sube hacia arriba. Exhala ríndete hacia la tierra. Inhala, sube, abre pecho, sonríe, exhala, baja, frente a la tierra. Inhala, sube, manos a la esterilla y llevamos el pie izquierdo entre las manos, rodilla derecha al suelo, alinea, tobillo, rodilla, cadera, cadera en línea y puedes relajar el empeine hacia abajo. Desde aquí, fuerza en el abdomen, bajamos la pelvis. Una vez lo tenemos todo activo, entonces intentamos bajar un poquito más. Estiramiento de psoas. Muy importante para corredores y para los que nos pasamos mucho tiempo sentados en la oficina o allí donde sea. Lleva las manos a la rodilla, al muslo y exhala, alejándolo de ti. Continúa usando tu respiración para ir allá donde quieres. Siente como el psoas se alarga. Y lleva la mano derecha hacia la esterilla, elevando el brazo izquierdo hacia arriba en una torsión espinal. Exhala, manos a la esterilla y empieza a llevar el peso hacia detrás. Otra vez llevando el talón izquierdo hacia adelante y alineando la rodilla derecha con la cadera derecha. Intentando no abrir la cadera hacia el lado, pero traerla al centro. Desde aquí, manos a cadera, manos a la esterilla y espalda larga. Inhala, abriendo. Exhala, bajamos. Inhala hacia arriba, exhala, baja. Trabajando con el cuerpo, paso a paso. No hay prisa. Una vez más, inhala, sube, exhala, baja. Quédate aquí o empieza a llevar el pie izquierdo hacia adelante. Si tienes calcetines. O, si tienes parquet, por ejemplo, va a ser mucho más fácil. Lleva la rodilla hacia detrás, encontrando tu postura de Hanuman. Abre pecho y respira. Y poco a poco empezando a volver. Llevando el pie izquierdo hacia detrás, abriendo bien los dedos de las manos, elevando caderas, perro boca abajo, doblando la rodilla izquierda, llevando los pies hacia adelante y encontrando una postura sentada, alargando la espalda. Como si alguien tirara de tu coronilla hacia arriba. Las manos pueden mirar hacia abajo o bien hacia arriba, según cómo te sientas en el día. Hacia abajo, buscamos un sentimiento de un sentimiento de enraizamiento hacia la tierra. Hacia arriba, nos abrimos a lo que pueda pasar a la creatividad. Tómate unos segundos para respirar, asimilar lo que acaba de pasar, cómo se ha encontrado tu cuerpo con esta práctica y estar satisfecho contigo mismo, con el punto en el que estás. Has hecho un gran salto, has hecho el gran salto de Hanuman. Y tu cuerpo te lo agradece. Lleva las palmas juntas al pecho en Anjali Mudra. Dedos gordos de las manos pulgares van al espacio entre las cejas, el tercer ojo. Y desde aquí nos flexionamos hacia adelante. Namaste. Mi alma reconoce tu alma. Muchas gracias por acompañarme en esta práctica. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Namaste.